Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el sistema digestivo. El sistema digestivo se encarga de realizar la digestión. Este es un proceso en donde se transforman los alimentos, tomando lo que el cuerpo necesita y botando lo que el cuerpo ya no ocupa. Este proceso inicia por la boca, en donde los dientes cortan y trituran la comida, y esta se une con la saliva. Esta saliva hace que los alimentos se hagan más suaves. También tenemos la lengua. Ella mueve esta mezcla que se hace en la comida y la saliva. Esta mezcla se conoce como el bolo. Luego el bolo pasa a través de la faringe y luego por el esófago, donde llega hasta el estómago. Ya ahí en el estómago liberan sustancias llamadas jugos gástricos. Luego esta sigue su camino hasta llegar al intestino delgado, en donde el hígado libera otros jugos que permiten la obtención de las sustancias que el cuerpo necesita, y esas luego pasan por la sangre. A continuación, las sustancias que no necesita el cuerpo pasan al intestino grueso. Ahí se absorbe el agua. Para terminar con el proceso de la digestión y lo que sería el final del sistema digestivo, se da la expulsión de las sustancias que el cuerpo no necesita por medio del recto y del ano. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy acerca del sistema digestivo.